Pues estamos aquí dentro de un paraje del ejido San Juan Zitácuaro, arriba del Shalom. Los chicos se están entrenando, como podemos ver, para un evento que se va a llevar a cabo este 26 de abril. El evento se llama Downhill Bike Fest 2015. Pues los requisitos, tienen que portar un equipo. Dentro de ese equipo consta de casco, gogles, ropa apropiada, tenis y obviamente su bicicleta en buenas condiciones. ¿El costo tiene algún costo para el chavo? Es una cuota de recuperación para las cinco categorías que esperamos, que son cadetes, intermedios, principiantes, máster y elite. Para cadetes la cuota de recuperación es de 50 pesos y para el resto de las categorías es de 100 pesos. Tenemos contemplado que nos visiten gente de Ciudad Hidalgo, de Morelia, de Toluca y a ver si por ahí gente de más lejos de Querétaro que vinieron el año pasado. Sí, esta es parte de la pista que de alguna manera practicamos nosotros cada fin de semana. Entonces, para mostrársela a toda la gente, los invitamos a que vengan para que conozcan la pista y conozcan el deporte que es el downhill. Las inscripciones ya están abiertas desde el día de hoy en la refaccionaria Carlis Bike, que está ubicada en Crescencio Morales número 16. Ya pueden pasar a inscribirse para que entre más rápido pues alcancen cada quien su lugar. Aparte de los corredores, se espera también que asistan familiares y amigos de los corredores y aunque no compitan, puede ser, les invita a la ciudadanía en general, ¿no? Para que estén en contacto de la naturaleza y tengan un domingo agradable.